¿Qué pasa, chavales? Bienvenido un día más a otro capítulo de la serie del canal de por la hora, a la hora. A que no sabéis lo que me ha pasado. Me he puesto a grabar y no me he dado cuenta que no tenía el micro activado, tú. No estaba. Está grabando, ¿no? Sí. No, o sea, no estaba grabando. Coño. Venga. No estaba grabando, pero bueno, no me he hecho mucho. Lo único que he hecho ha sido he girado las bombas a nivel a esta. He dado a esta de aquí. He avanzado por aquí. He llegado a esta sala y me he dado cuenta que tengo que activar a los vapores, ¿vale? Porque la cuerdecita, esa que está aquí, eso gira, esto mueve lo que son los. Bueno, lo vais a ver. Mueve las palanquitas estas y supongo que tengo que dirigir el vapor. Y aquí he dicho, le he dado a grabar. Y efectivamente no la había dado a grabar. Así que nada. Ya está solucionado. Vale, tengo que activar las manivelas de allí. Pero claro, tengo que pasar. Entonces el carricoche ese tendré que ponerlo de alguna forma para pasar para adelante. He estado leyendo, me he pegado unos spoilers yo. Yo solito. Mamá, joder, que tira esto hasta allí. Esta supongo que tapará el del fondo. A ver, pausa. Sí, ese tapa este. Creo que está ahí bien puesto. Sí, ese tapa ese. Y así puedo avanzar yo. Le doy a este, ¿no? Supongo yo, ¿no? A ver, me empujale para allá. ¿Qué coño tengo que hacer, loco? Este activado, este de aquí. Supongo que este general tendré que abrirlo, ¿no? Vale, se abre el general. Y tengo que cerrar luego el de allí. Vale, ya está hecho. Ya está hecho esto. Ya está hecho, señores. Bueno, lo que estaba diciendo en el otro vídeo que no estaba grabando, básicamente. Supongo yo que este es el penúltimo capítulo de la serie. Más o menos, porque si me ha puesto el 60%, llevo 4. Yo creo que entre este y el siguiente me lo puedo pasar. O como mucho, otro más. Y después de este vídeo estoy pensando subir de serie así del canal Inside. Que he estado leyendo que está bastante bien. No sé si lo habéis jugado, no sé si. Pero vamos, tiene muy buenas valoraciones. Así que la idea es subir juegos de ese tipo. Pero como cuando subo. ¿Y qué hago con él? ¿Y qué hago con él, tío? ¿Y qué hago ese? ¿Ese de hidra? Vale, se corta. Tiene que haber alguna combinación, señores. Esto es así. Este abre ese. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Ahora sí. El caso, que quiero subir Inside. No sé ni de qué va. No tengo ni idea. Pero sí me han dicho que está muy bien. A ver si está bien. Vale, ahora tengo que activar el de abajo de esto. ¿Qué? A ver. Ese. Ese. Vale. Y con eso abriré la placa que está ahí arriba. Me he comido un spoiler de este. Bueno, me he comido. A ver, no voy a ser. No voy a engañar. He visto un poco el final, ¿vale? Porque no sabe quién era la muchacha esta y tiene curiosidad. Y está bien, no voy a decir nada. Habrá gente que lo sepa. No voy a decir nada. Pero el final está muy guay porque es una cosa que luego en los juegos del. Vale. Vale, cuando active eso va a venir el tío. El caso que es una cosa que liga muy bien con los juegos de la Play, ¿vale? Que tiene que ver con. Bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada, va. Me voy a callar. Vale, yo creo que ese tío, cuando yo le dé la palanca que va a venir para acá, le tendré que tirar el vapor encima. Y yo, ¿no?
Métete, vamos. Venga. Me lo he pasado, ¿no? Me ha matado. Me lo he pasado. Esa niña es lo que he visto yo del spoiler. ¿Quién será esa niña? Esa chavalilla que está todo el rato por ahí con nosotros. Pues yo ya lo sé. Ya lo sé. Y yo sé que está muy mal, ¿no? Que la haya visto, pero es que no me he podido resistir. Llevo tiempo sin ver una caja de esta. A ver si se va a quitar un... ¿Qué son estos? ¿Qué son como estos? Como especie de capullo. Que quizás son niños, ¿eh? No me extrañaría nada que fueran niños. Una habitación. ¡Uf! Este sitio va a ser complicado, ¿eh? Tiene aquí bastantes cositas. Venga, vamos a empezar a analizar. A ver. Empezamos por aquí. Esto es... Por aquí he entrado, ¿no? Vale, por aquí he entrado. Esto es una escalera. Muy bien, Patch. Eso es una escalera. Hasta ahí llegamos todo. Vale, no puedo subir por ahí. Pero por aquí supongo yo que sí, ¿no? Tampoco puedo subir por ahí. Y si tiro por aquí, eso no puedo activarlo. Por ahí no puedo subir. Por aquí da toda la vuelta. Tiro esto para acá. ¿Y ahora puedo subir corriendo? Vale. ¿Esto qué hace? Eso no sé qué hace. Buah, tío. Como empiecen con cosas... Me rayo un montón. Porque como sean cosas que necesitan sonido... Y yo juego en silencio... Voy a tener que cancelar el... Bueno, cancelarlo. Pararlo. Subir lo que he hecho. Y subir otro seguido o algo. No sé. Vale, la palanca. Activa corriente. Muy bien. Ah, el mono es para bajar, coño. Vale. Con la palanca activamos corriente. ¿Esto tiene algo? El oso aquí abierto. Qué mal rollo, ¿eh? ¿Qué? ¡Mira! Si es el muñeco de... Ese muñeco es el tío, ¿no? El mayordomo este, ¿no? El que está ahí. Qué guapo. La figurita. Bueno, he activado la corriente. Esto va. Esto gira. Vale, con el tren este puedo subirme a la estantería. ¿No? Sí. Subo aquí, pim pam. La mente fresca, hoy la mente fresca. Hoy vamos bien. Vale. ¿Y qué quieres que te diga? Bajo por aquí, ¿no? ¡Un gnomo! ¿Dónde va el gnomo ese? ¿Qué me queda? ¿Para qué se ha caído la caja esa? Ah, la caja esta es para abrir el gancho este. Venga, ¿no? Vale. Vale, abierto. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué queda esto? Buena idea, loco. ¿Qué es esto? ¿Hay algo más? Una pelota. Y otro gnomo. Otro gnomo. A ver dónde van tantos gnomos. Entramos. Una habitación. Dos o tres gnomos ahí que parece que están ahí de festival. Están ahí que parece que están de fiesta. Están saltando en la cama. Y yo no me podré subir a la cama, imagino. Otro gnomo. ¿Eh? ¿Qué es eso azul? Ah, mira, mira, mira. Puedo entrar por aquí. Ah, pero yo no cojo, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Si te está gustando, dirá, la gente que me vea dirá, ya está haciendo publicidad del canal. Si te está gustando, suscríbete. Me hizo mucha gracia en el último capítulo que subí hace un día, que de momento tiene pocas visualizaciones, pero un chaval me puso que parecía el juego una mierda, pero que luego entretenía. Me hizo mucha gracia, porque es que a mí me daba la misma sensación. Digo, esto va a ser una mierda el juego este, pero luego está guapo, macho. Luego está muy guapo. Esto quita el agua. De momento la quito. Si está ahí es por algo. Tiro por aquí. Le voy a dar un buche al agua. Gente, estoy pensando hacerme con mi hermana que me ayude, porque yo de Discord estoy muy pegado. Hacerme un canal de Discord para jugar con vosotros. Jugar jueguecitos pues como están Belgai,
Uno que voy a subir ahora, que es como el. Es como el Among Us, que se llama Betrayari o algo así, creo que es. Que va a pegar súper fuerte. Voy a traer una review al canal. Lo que pasa que creo que no puedo grabar sonido. No sé, no me deja subir. No me deja grabar sonido de esos juegos. Porque subí Suspe el otro día. Un globo, ¿vale? Y al final no lo pude subir, básicamente, porque. Vale, otro. Porque no se grababa el sonido. Entonces digo, ¿para qué voy a subir yo esto? Si luego no va a haber ninguna forma de que se escuche, ¿no? Digo yo. Yo creo que esta habitación. ¿Y para qué será el agua, tío? Ese pato ahí ahorcado hace algo seguro. ¿Para qué será el agua y el globo? El agua y el globo. Había subido por el globo. El globo. Vamos a ver qué hace el globo. Mirad la forma, de los cuadros y todo. Está súper bien ambientado, tío. Ojalá sacaran el 2, loco. Me encantaría. Lo iba a comprar, vamos, de una. ¿Qué hago yo con esto? Quizás se lo tengo que poner al duende, ¿no? Vete a la cama, venga. Yo desde dónde saltando, ¿eh? Y yo creía que estaba ya el este, pero no. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, mira, aquí hay otra puerta. Aquí no he entrado, ¿no? Vale, otro servicio. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y la alcachofa de la ducha, hago algo, lo meto. Tendré que darle al agua, supongo yo que se llenará ahora. Y seguramente aparezca otro gnomo, porque yo creo que tengo que subir un montón de gnomos a la cama, no sé para qué, pero la cama la tengo que petar de gnomo. ¿De quién será esta habitación, eh? Del derecho no es, esto tiene que hacer algo. A ver, lo pruebo. Voy a dar vuelta a todo. ¿De quién será esta habitación, chavales? Tan macabra. Pues esto no hace nada. Hace mucha gracia porque fijaros el tamaño del bate, ¿vale? Fijaros el tamaño del bate. Que es para un niño, en verdad. Y la pedazo de bañera. Que es que aquí se mete Six y se muere, se ahoga. Pero fijaros el tamaño del bate y el del bidé. Que parece así para pa niño. Esto tiene que ser la habitación de un niño. Bueno, la habitación no sé, pero lo otro es de un niño, vaya. Todos los juguetes y todo por ahí. Eso está clarísimo. ¿Aquí ha pasado algo? ¿Cuándo he abierto los espejos eso? No. Aquí no ha pasado nada. Voy a abrir el agua de allí y me voy a ir a la otra habitación. A ver qué pasa. En mi Instagram subo todo lo que voy a ir subiendo en el canal. Lo pongo en mi Instagram, así que si me queréis seguir allí, o pues entréis de los vídeos que traigo, cuando los subo, en fin, cosas. Cositas. Vale, espérate, voy a mirar aquí una cosa. Un momento. Si tiro por aquí, ¿no? Vale, activo el agua. Supongo yo que la alcachofa esa la he metido porque ahora voy a ir para allá. Y digo yo que eso estará lleno de agua. Me imagino, mira todo lo que. Míralo, míralo, míralo. Mira, Fíjate, fíjate cómo se lo pasan. ¿Qué serán los gnomos? ¿Esos serán niños? Que llevan mucho tiempo aquí o algo así. Conociendo el juego este, puede ser algo de eso, ¿eh? Bueno. Mira, mira, mira la bañera. Se ha llenado, se ha llenado. Mira un gnomo.
cuadros. Media vuelta. Ahí hay uno abajo que no me fijo antes. Le tendré que dar la vuelta también, ¿ves? Vale, ese cuadro está fijo, pues ya está. Tendré que darle la vuelta a todo y irme a este cuadro ahora. Y luego, después de eso, supongo yo que si quito el agua, no creo que el gnomo se meta otra vez para abajo. No creo, la verdad. Venga, otra vez. Esto que parece un astronauta, este que un chaval salió de Chernóbil, y esto que parece aquí un ojo extraño. Todo de vuelta. Vamos para otra vez. Pim pam. Me está saliendo redondo, señores. Me está saliendo el capítulo redondo. Qué barbaridad. Qué manera de resolver. Buah, es que el tercero me trabé, macho. Muchísimo, Mira. ¿Cómo puedo entrar? Me trabé muchísimo con el otro capítulo. Estaba ya desquiciado el tercero. Es que se me ha quedado en la cabeza. Porque puse lo de los interruptores. Si no te has visto ese capítulo, por supuesto, antes de meterte en este, pásate por los anteriores, que entiendes la historia. Y veas cómo avanza. Porque hay los malos. El loco este del mayordomo este que le evita cosas. Y luego está el maniático que lleva mascarilla del coronavirus, como yo digo. Y no sé qué estaba diciendo. A eso que... Buah, que el tercero me... Buah. Horroroso, ¿eh? Ese día acabé que digo... Como sea así el juego a partir de ahora... Prepárate. Prepárate para sufrir. ¿Qué pasa? ¿No me ha salido o no? Escucha, se me ha pegado... Se ha puesto en mi cabeza. Vale, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que estarían todos los duendes, ¿no? Los duendes, los gnomos. Buah, pues ya no sé. Ya sí que no sé qué queda, ¿eh? Ya sí que no sé qué queda. Anda, mira. ¿Y cómo subo yo ahí arriba? ¿Por aquí? ¿Dónde estoy, tío? Esto va para acá. Y ese va para arriba. Madre mía, pues esto porque le da a la pantalla a lo loco. Si no, cualquiera se da cuenta de que esto se escala, ¿sabes? Voy a ir para este primero, para ver si subo a la estantería. Antes de meterme en un sitio nuevo. A ver. Uy. No sé si se habrá escuchado lo que acaba de pasar. Vale. ¿Esto dónde va? No. Para atrás. Míralo, está ahí el tío otra vez. El perro. Otra vez está ahí el perro, pesado. Qué pesado, tío. No se va ahí, ¿ave? 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 Eso se dice mucho aquí en mi pueblo, el ave. ¿Ave? Pues nada, voy a tirar para abajo, ¿ave? ¿Ave que ir por aquí? Esto ha sido... Esto lo ha pintado seguro el duende ese... Mira, aquí los juguetes olvidados, como en Toy Story, en la primera. Cuando iba el Woody y el otro a la zona y oscura que estaba el bebé ese con... Míralo. Mira todos los gnomos ahí descansando. Y el del columpio. Era una cajita. Que estaban ahí todos los muñecos, no sé si lo habéis visto. Algunos... Bueno, algunos que otros eran más pequeños, pero seguro que lo habéis visto, ¿no? 6 de 18. Seguro que me deja un montón. Qué guapos los gnomos, ¿eh? Me flipan. Miren el columpio. Pues ya está. Venga, para arriba. Siguiente mapa. Ya tengo la voz tocada. Vamos a ver. Otra vez al mayordomo pillado, que es más bruto. Que siempre que me quiere eso me estampa con todo, ¿sabes? Me tira gas, me estampa con lavadora, con de todo lo que pilla, me lo tira.
¿Dónde estoy, tío? Me he equivocado. Ah, no, no, no. Sí. Vale, que se me ha ido la cabeza. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Me habéis dicho muchos que suba. Me habéis dicho muchos que suba Call of Duty móviles. Oh. Lo estoy pensando, pero es que no sé si. Si subirlo al canal, porque es un juego que como juega ya tanta gente y demás, quizás los Battle Royale sí estaría guay, no sé, me lo tengo que pensar. Ya veré lo que hago. Ya veré. Mira. Tío, qué mal rollo, loco. Son muñecos, tío. ¿Y esta bufanda? ¿Esto es del que vimos de la bufanda? ¿Que sale al principio? Me suena a mí la bufanda esa. Tío, qué mal rollo, loco. Todos los que hacen así, todos los muñecos. La historia tiene que estar guay. De dónde salen todos los muñecos. ¿Y qué tienen de comida? ¿Son manos o qué es esto? Mira, mira, mira. Está guapo, ¿eh? No me digáis que no, por favor. Mira qué foto hay aquí. Mira qué foto para subir yo a mi Instagram para anunciar el siguiente capítulo del juego, ¿eh? Vale, subo por aquí. Subo. 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 Y subo. Tiro por aquí. Facilísimo. De momento facilísimo. Tiro por aquí. A la lámpara. De esa lámpara a esta lámpara. Ojo que de momento, que ahora de repente ya no es Very Little Nightmare y estamos jugando a Tomb Raider, ¿eh, señores? Ojo. ¿Qué dice? Pero si le he dado. Si le he dado, tío. Venga ya, hombre. Yo digo, me hace un capítulo sin morir. Bueno, he muerto ahí en el gas. No, pero ese no cuenta. Por nada. Pero vamos a ver, señores. ¿Qué pasa? ¿Que lo tengo que dar en el momento justo o qué? Venga. Cuando esté en el borde. Ahora. 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 Venga ya, coño. Y ahora. Venga, para adentro. De verdad, qué mal rollo, loco. Es que pillan todos los muñecos, tío. ¿Cómo se vería esto si hicieran versión para Play, eh? ¿Cómo se vería, chaval? Supongo aquí. Si no estáis por ahí, ¿eh? ¡Pum! Hay otro botón, ¿eh? Ya está, tío, tirándomelo todo yo, este chaval, de verdad, todo me lo tira, todo me lo tira siempre. Vale, ¿verdad? Opa, mira, hago así, ¡pam! Vengo corriendo para acá, me siento en el trono, uf, aquí me ve del tirón. Verá, verá. ¿No viene? Ah, sí, mira, ahí viene. Claro, es que me pongo en el trono ahí vacilando. Pero mal que me pille. Me meto en el tronco. Me sentar en la otra silla. Venga, venga, venga. Corre, 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 corre. Ahí sentado. A ver si viene. Ahí viene.
pasillo gigantesco. Supongo que tengo que ir luego para abajo. Eso no sé por qué lo he hecho. Pero bueno, bloqueo la puerta, ¿no? Esto no se abre. Esto no se abre. Esto no se abre. Esto nada. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí no se abre nada. Yo creo que tengo que subirme aquí de alguna forma. Subirme y abrir algo, pero claro, es que aquí... A ver, vamos a empezar a darle aquí a lo loco. Quizá hay algo en la otra habitación. ¿Hay algo en esta habitación que tenga que coger? ¿Otra vez? ¿Tengo por aquí? Y aquí voy para acá. Venga, vamos a pensar. A ver. Primero vamos a ver si aquí hay algo. Mira. Esta va a ver algo. Mira. Esta silla no lo puedo agarrar, ¿no? Aquí. Y uno de un lado. Tampoco. Tampoco. ¿Qué hago, tío? Vámonos a este punto de aquí. A ver. Aquí no hay nada. Parecen como cuadros dobles. Ese, por ejemplo. Aquí no hay nada. Tío, ¿qué tengo que hacer? Si es que aquí no se abre nada. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Yo lo único que veo que allí hay un boquete. Allí abajo, ¿lo veis? Ese agujero. Que tendré que entrar ahí. Entonces, tengo que acceder ahí abajo. Pero ¿cómo? Es la pregunta. Pero ¿cómo? Voy a dar una vuelta más y si no consigo abrirlo, corto el capítulo y al siguiente, que ya llevamos un rato, en verdad, me ha pasado bastantes cosas rápido. Así que si no encuentro... ¡Eh! No sé cómo lo he hecho, chavales. O sea, no me preguntéis cómo lo he hecho. ¿Eso se ha movido algo ahí? No me preguntéis cómo lo he hecho porque ni yo lo sé. O sea, mire, mire, ¿qué es eso, tío? Mira, mira, mira. ¿Lo veis allí? ¿Eso qué es? Será un... Quizás sea un bug, ¿no? Vale. Más muñeca. ¿Esa se mueve? ¿O se marcha a mí? ¡Mira, mira, mira! ¡Es una tía! ¡Es una niña! Entonces la habitación es de esta. Que está ahí puta loca. Quiero verlo otra vez, quiero verlo otra vez. Está ahí, madre mía, loco. Qué guapo, mira todos los muñecos ahí. Está loca, tú. Está loca esa niña, está loca. Seguro que corre más que... Seguro que es el bicho, es otro bicho. Si apareces, nos mata, seguro. Segurísimo. Tiro por aquí. Vale. Y subimos por aquí.
Vale, ahora están estos puntitos aquí, que no sé bien para qué son. Es que le quiero pegar un buen achuchón al vídeo. No sé si cortarlo ya, pero le quiero pegar un buen achuchón. Me ha puesto lo que sea que viene. Por tocar el piano. Parece que no. Uy, qué bien se está aquí la candelita. Uy, qué bien, qué gusto. Y lo de arriba son fotos de niños, tío. Está todo ambientado en lo mismo, ¿eh? Todo, todo, vaya. Vale. Tengo que encontrar alguna forma de subir ahí arriba. Que va a ser por el piano. Creo yo. Sí, porque aquí no puedo hacer nada. Me puedo subir al piano para tocar algo. Quizá tenga que hacer si están los puntitos desde aquí hasta aquí. O de aquí hasta aquí. ¿Sabéis qué significa eso, no, chavales? ¿Sabéis qué significa esto, no? Pues esto significa que lo dejamos aquí. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Venga, va una otra vez. Voy a hacer lo mismo que antes. Última oportunidad. Última oportunidad. Porque lo mismo esto tengo que hacerlo con sonido. Y como no escucho nada, no sé cómo va. Última oportunidad. Para saber qué puedo hacer aquí. Lo único que he visto es que está este piano, que hay que hacer algo con él. Esto no hace nada. Aquí hay otra vez lo de los puntitos. Y aquí hay un punto grande. Ya está, no, no sé más. Ya está, o sea, no tengo ni idea de nada más. Y no sé, la verdad. Así que le daré una vuelta fuera de vídeo. Yo lo traigo para el siguiente. Así que nada, si te ha gustado, lo que digo siempre. Dame apoyo, suscríbete, por favor. Somos 39. 39. Para mí esto está perfecto. Muchas gracias. Ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Coméntame lo de Inside, si te gusta, si te parece bien que lo suba. O si no, proponme más juegos. ¿Vale? Venga, chavales. Muchas gracias por verme un día más. Hasta la próxima.